Hola, hola. Lupita, puedo verla, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, teacher. ¿Cómo está, Lupita? Bien, gracias a Dios. Aquí, con frío. Con frío, en serio, ¿cómo le ha Con ido en frío. estos días? ¿Todo bien por lo de las lluvias? Sí, fíjese que gracias a Dios, todo bien. Ayer me costó un poquito llegar a la casa porque yo vivo en Lourdes. Sí, es mucho más complicado. Es más complicado y el paso de los chorros estaba cerrado. Ya lo abrieron bien tarde. Pero de ahí por lo demás he estado bien, gracias a Dios. ¿Y usted? En mi caso, pues sí tuve la suerte que me tocó quedarme en casa solo ayer, ahora sí Solo ya. ayer. Solo ayer, exactamente. Sí, yo creí que ahora también iban a suspender la Yo también. clase. Perdón, aquí Aquí estamos listos. estamos ya. Aquí estamos, we are ready, me Sí, gusta. Vamos ya a. listos. Aquí estamos listos, sí, así que. Sí. Bien, Pero vamos usted a no le esperar. toca salir, solo ahí en la casa pasa o sale. Sí, me toca también, me toca Ah, incorporarme algunos días a la oficina, pero sí, no es vaya. siempre, no es siempre. Ah, vaya. Sí. Ah, pues sí. Así que aquí estamos. ¿Quién más veo por ahí? Algunos no sé si se van a conectar porque como ayer costó, ¿verdad? Sí, Varios, bueno, al menos Elenilson y Josué se iban a quedar en sus casas ahora. me imagino. Ajá. Vaya, pero no hay problema. Fíjense que les comentaba, si revisemos si quieren antes, lo que necesitamos revisar las indicaciones generales para luego meternos a la clase, ¿verdad? Ah, vaya. Y para el mes de. Nos va a abarcar entonces ahora octubre y unos días de noviembre. De Recuerden que noviembre. somos, estamos 4 weeks together, 4 semanas. Si iniciamos este día que es martes 11, vamos a estar reponiendo la clase que nos dimos ayer. Sería El viernes. este viernes exactamente. Y de la semana, primer semana de noviembre, nos toca un asueto, que es Ah, sí, el el dos 2 de noviembre, entonces ese dos día de miércoles noviembre. pausamos y de igual manera vamos a estar reponiendo el viernes 4. Es como un adelanto lo que la información que nos han proporcionado ahorita. Esperemos igual que no tengamos ningún otro atraso para poder desarrollar las clases pues Ajá. O sea normalmente. que terminaríamos en la semana, en Sí, la primera semana de noviembre, primera ¿verdad? semana de noviembre, el Ajá. 4 El específicamente. 4. Cuatro. Ah, Ajá, para vaya. que ustedes tomen nota ahí también que ya tenemos pues reservados esos 2 viernes para sustituir Ajá. este asueto y la eventualidad que tuvimos ayer. Vaya. Ah, pues sí, ya lo vamos a anotar. Ajá, exactamente, para que los compañeros igual que no se han conectado por si olvido mencionarlo posteriormente, ya estemos pues Sabedores. sabedores de que ahí estamos con las clases. Vaya, Ok, está class, bien but entonces. it's really nice to see you. Hoy sí solo fue una semanita que estuvimos desconectados, creería. Un par de días, ¿verdad? Sí, un par de días. Ok, Una so semana creo que fue. una semana Una exacta. semana, ajá. Clase intermedio. In this course, yes, we are going to speak more English, you know? This time we are going to practice together. I really want you to practice a lot your English. And in the case that you want me to repeat some information or if you need more exercises, I am going to help you with those exercises. Así que sea nuestra meta de hablar más inglés, que veamos de qué manera practicamos mucho más. I don't know, okay, the first one, lo primero, les pregunto. ¿Ya revisaron la Hello, hello, plataforma? hello. Hello, esa voz, la conozco. ¿Ya revisaron plataforma? ¿Sí tienen asignado ya su módulo intermedio 1? Yes. You do, ¿ok? Todos. Yesterday. Because in my case, I don't, no lo tengo todavía. So that's why I was going to ask you despuesito si alguien puede proyectarlo solo para que nos guiemos. El primer tema ya lo tengo desarrollado para que ustedes vean cómo vamos a ir trabajando. Ok, let me see.
Vamos, antes de dar inicio a la clase, igual a compartir con ustedes un video para que también tengan pues un poco más de información de otros cursos que INSAFOR también comparte y que pues ustedes también pues pueden estar interesados tal vez en alguno de esos cursos y pueden unirse en el caso de inglés corporativo. No todos los que están ahí los está desarrollando, pero sí hay otras instituciones que también trabajan con INSAFOR que las ofrecen. Así que cualquier consulta, después del video, igual podemos comentar un poquito. En mi caso, yo sí, yo me inscribo, créanme, a cualquier curso que INSAFOR está ofreciendo, pues si tengo siempre el tiempo disponible, lo hago. Esa es la bondad, que siempre son cursos en línea, algunos sí presenciales, pero es bueno que también tengan esa información para si quieren unirse también a otro curso. Ahí está. Vamos, no sé si alguien más se va a unir y si no, pues lo vamos a compartir en este momento. Okay. Just give me one second. And let me say, it's really nice to see you. Muy feliz de verlos nuevamente. Aquí estamos. Lo bueno es que pudimos nuevamente retomar pues con ustedes este curso. Pensé que no iba a poder, pero sí, pude nuevamente adaptar pues mis horarios para compartir con ustedes. And here we go. Okay. Here we go. Just give me one second. Vamos a compartir el video ahorita. Okay. Bien, clase. Me dicen si lo escuchamos. Aquí va. Here we go. ¿Sí se escucha? Sí, teacher, se escucha. Bien, Muchas aquí vamos. gracias. Pongamos la atención. Here we go. Excelente. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador.
Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, ahí les compartíamos, no sé cuáles pudieron identificar, a qué programa pertenecen ustedes, o algo que le haya llamado la atención, no sé, algún comentario. Si no, pues ahí está la información. Si se fijan, es bien amplio, una variedad de cursos que se ofrecen y que igual ustedes pueden ser parte de ellos, y son diferentes centros de formación quienes los están pues brindando, y son capacitaciones abiertas. Hola, hola, teacher. Sí, muchas gracias. Realmente muy interesante. Y a mí me consta, en algún tiempo mi mamá trabajó ahí en el ITCA y bueno, hasta becados estábamos con el inglés en aquel tiempo y uno nunca aprovechó. Mi hermano ahí se preparó con esos cursos también como mecánico de aviación, así de que son bastante interesantes. Sí. Solo es de hacer el tiempo a veces, ¿verdad? Sí, porque yo creo que estos cursos, y esa es mi consulta, se pueden hacer así personales, no precisamente que una empresa lo respalde. No, son personales. En mi caso, sí, yo los tomo de manera personal, o sea, yo pido información en redes sociales a veces y ellos me contactan. Y ya es casi el mismo procedimiento que hacemos con ustedes. Ellos envían un correo, uno llena un formulario y así uno pues está participando de estos cursos. Sí, y porque también he sabido de clases de cocina y vecinas que se han preparado bastante en eso, panadería, cocina. Es cierto, yo hasta en eso andaba metida en mis cursos de comida típica. Tenemos que probar entonces esos platillos. Sí, por eso les digo, esa es la facilidad, que todo es totalmente pues accesible, gratis, con material incluido. Ahí es de uno querer pues aprender un poco más y sí. Y también tenemos esa facilidad que muchos son cursos en línea, hay algunos que sí son presenciales, pero muy bonito, la verdad, y les motivo para que ustedes pues sigan capacitándose, no solo con el inglés, ¿verdad? Y no, igual. Muchas gracias. Ya vamos con el intermedio, intermediate one. Recuerden, el inglés no significa que lleguemos al avanzado y que ya se acabó, no, es de seguir practicando y que siempre vamos a aprender, siempre vamos a seguir aprendiendo, pero las bases ahí van a estar. Así que, welcome. Vamos a ver qué nos toca en este momento. Antes de iniciar, ya sabemos, ¿verdad? Lo que siempre vemos,
con ustedes no hay problema de que encendamos la cámara, que participemos, no, ya sabemos pues todas esas indicaciones, pero las vamos a repasar rapidito para que sí quede constancia de que sí dimos ahí las indicaciones. But first, no estaban todos antes de que inicie la clase. Revisen, por favor, si ya tienen en la plataforma el intermedio 1, el curso intermedio 1. Para sí, que... yo lo revisé, ya estoy ahí. Por mi parte también ya revisé. Very good job. Vamos a corregir aquí una fecha. Just give me one second. Ok, vamos a presentar la primera clase. Here we go. Look at the information that we have here. As you may see, you right, homeworks and evaluations. It is necessary for you to have the 80%, at least 80% in homework and in evaluations, so you can complete this module with no problem, right? As you may know, the homework, you can find the homework there in the platform. And we already know that we need to work, for example, the first week, section number 1 and section number 2. Week number 2, we are going to complete section number 3, the midterm exam. And if it's possible, you can also go ahead and proceed completing the next section. And after that, we have section number 4 and section number 5 for week number 3 and week number 4. The same. Vamos a ir trabajando lo mismo, ¿ok? Ya saben la forma de trabajar. We are going to complete some exercises here during the class in groups or as a class, as a general class. If you have questions, please don't forget. Ask me, okay? Ask your classmates. Or if you want to look for extra information and bring that information to the class, it's going to be wonderful, okay? Here, I am going to learn from you and you are going to learn from what I already know, right? But please, en este caso creo que, no sé si revisaron plataforma, hay algún material que se les haya incluido. Les consulto porque en mi caso aún no me han asignado el intermedio 1, solo tengo los contenidos, pero no puedo visualizarlo en plataforma todavía. ¿Hay algún material? Y si no, pues vamos a estar trabajando igual, ¿ok? Sending information, sending pictures so you can work with those topics. Okay? Así quedaría la distribución de homework and evaluations, as you may know. Creo que han modificado un poco en la semana número 3. Se ha hecho esa modificación que nos piden section number 4 y el 50% de la sección número 5. En la semana 3 han hecho como esa adaptación. Right? And for week number 4, we are going to have the 50% of section number 5 and also the final exam. This is the way that we are going to be working, okay? How are we going to work with the rules from the class? You already know, right? If you want to participate, do not forget to raise your hand or to say, teacher, I want to participate. If not, keep your microphone mute. Mantengamos el micrófono en mute para que no haya ninguna interferencia. You already know, we have Zoom chat and we also have WhatsApp. There you can text me if you have any questions or if you want to participate, you can use WhatsApp and Zoom chat. And also try to participate and respect your classmates. And this is what we have been doing, right? Es lo que hemos estado haciendo, no hay ningún inconveniente con este grupo, estamos muy bien. In the case of attendance, you need to have at least 80% of attendance in these 4 weeks. So it means that in the case that you need to
stay there working in something else, you know. I know it's very difficult. Sé que algunas veces es muy difícil y no se conectan, pero no, tratemos de estar conectados, por lo menos como estar escuchando la clase, ¿verdad? Y ustedes me dicen para comprender de que están ahí, pero puede ser que solo estén como escuchando. Pero sí, el 80% of attendance, la asistencia es muy importante para que no haya ningún inconveniente con movernos al siguiente módulo. We are going to start the classes today. We were expecting to have the first class yesterday, but as you already know, we couldn't. I was talking to some of you that we are going to have this extra class this coming Friday. La clase que no tuvimos el día de ayer por la situación de la tormenta, vamos a estarla reponiendo este viernes. No sé qué fecha es este viernes. Let me check. Viernes 14. Ok, Friday 14. Y como pueden ver, nos cubre 4 semanas el curso. So it means that we are going to be finishing the first week of November. La primera semana de November. Esperamos terminar este curso, pero tenemos el asueto. Ok. ¿Saben qué asueto tenemos en la primera de noviembre? What is the holiday that we have? What is the name of that holiday? ¿Quién sabe? Memorial. ¿Qué holiday? Ajá. Memorial Day. ¿O de qué otra forma le llamamos? En español. In English. I still remember, we had one class. Vimos una clase de esa en que practicamos holidays in El Salvador. But if you don't remember, don't worry, okay? Esa es la otra aclaración, el 2 de noviembre, que es un día, let me see. Miércoles igual. Pausamos ese miércoles y movemos la clase para ese viernes 4 de octubre. So it means that we are going to be finishing on November 4th. Está planeado finalizar. Igual, no sé si ya les enviaron esas correcciones a ustedes por correo electrónico, si no, pues ahí está la información y la notificación en clase. Ok, questions, preguntas. No? If not, let me show you the topic. Aprovechemos el tiempo. Look, the first topic that we are going to have is something that you already know. Do you still remember about this one, the simple past? The past of verb to be? What can you tell me about this? ¿Qué se acuerdan del simple past or the past of verb to be? When are we going to use the simple past? When are we going to use the simple past, or for what do we use the simple past? Auxiliary did. Ah, okay. We have the auxiliary did. What else? ¿Qué más pueden decirme del simple past? Verb to be, was, where. Okay, with the verb to be is was and where. ¿Qué más me pueden decir? When are we going to use the simple past? For actions that, para acciones que? Action that finish. I'm sorry, can you repeat that, please? Action finish. Ah, okay, very good job. Actions that are finished. This is what I want you to keep in mind. Okay, let me share some information with you. Para eso es el simple past. Pero antes que nos vayamos a las reglas del simple past, sí me gustaría, let me see, que manejemos como todas esas estructuras. Vamos a ver. Para que nos vayamos acostumbrando, okay?
compartir pantalla. Aquí está. Okay. Okay, can you see? ¿Pueden ver mi blog de notas? Yes. Do you? Yes, we can see. Yes. Okay, so simple past. The simple past, Gaby me estaba diciendo, simple past. Demos una definición en nuestras propias palabras. When are we going to use the simple past? She was mentioning for actions. Construyamos una definición for actions. That. Go class for actions that. Este es un repaso. Vamos a ver. Actions that. ¿Que empezaron cuándo? No, tú no. ¿Que empezaron cuándo? Sí. Don't worry, no tengan miedo si nos equivocamos. Créanme que así se nos va a quedar. La corrección siempre es más fácil recordarla que no atreverse a participar y quedarse con esa duda. For actions that start. Ok, ¿y que terminaron cuándo? Yesterday it was raining, but today it's not raining. ¿Qué piensan de esta oración? Ah, oh, que terminaron cuando. Ah, ok. ¿Terminaron cuando entonces? In the past. Actions that we started yesterday and they finished in the past. So we can say, actions that started and finished in the past. But in English, we have two types of past. Podemos dividir el simple past en dos grandes secciones, you know? The past, well, let me lose here. Aquí lo vamos a poner. Past with the verb to be. Okay, past of be. And we can also have, ¿qué más se les ocurre? Pasado con el verbo to be. O past. ¿Qué más usamos si no usamos el verbo to be? With the verb auxiliar did. Ah, okay. Or with, in the past. There we go, with other verbs. In English, we have two type of sections, we can say, with the simple past. The past of verb to be and the past with other verbs. It's the same as in present. ¿Saben que es lo mismo con el presente? Simple present, simple past. Tenemos las mismas estructuras, solo que una en presente y una en pasado. ¿Se acuerdan cuál es la primera estructura? La primera estructura que vemos cuando estamos allá en básico 1. ¿Qué es lo primero que ustedes ven? Simple present. No, but before, antes de eso, algo que es muy común. Verb to be. Verb to be. Entonces el verb to be viene a ser lo mismo que el pasado del verbo to be, solo que uno está en presente y el otro está en pasado. Y luego del verb to be, ahí lo mencionó, ¿qué vemos después del verb to be? El simple. Simple present. Look. Para que ustedes vean una semejanza de que son estructuras bien similares, solo que las vemos en tiempos diferentes. When we talk about actions in the present,
we are going to use the simple present. And when we want to talk about actions that were done in the past, we are going to use the simple past. Okay, ¿sí queda clara esas dos estructuras? El simple present, el simple past. ¿Sí? Porque quiero que nos vayan quedando como claras todas las estructuras. Yes? Questions about this. Preguntas con estas dos estructuras. Presente y pasado. Questions, comments. No. No? How about the rest of the class? El resto de la clase. Teacher, can you explain it again, please? Sure, okay. I was telling you that as the first topic, we are going to cover the simple past. Vamos a cubrir el simple past. Pero antes de eso, quiero que vayamos hasta el básico uno. Cuando estábamos viendo estructuras con el presente simple. Simple past, simple present. Si se fijan, hasta igual se llaman. ¿Cuál es la diferencia? Los tiempos en que suceden las acciones. Y les estaba haciendo un comparativo. El simple past lo podemos dividir en dos grupos. Aquellas oraciones que nosotros vamos a hacer con el pasado del verbo to be. ¿Y cuál es el pasado del verbo to be? Was, were. There we go. Was and were. And where. Y hay oraciones que nosotros vamos a hacer con el pasado de otros verbos, haciendo uso de un auxiliar que Alberto lo estaba mencionando. ¿Cuál auxiliar era? Did. Did. Very good job. Vaya. Y ahí ya tienen ustedes como la idea principal del simple past. Les hacía la comparativa del primer tema que vemos en el inglés, el famoso verb to be. El verbo to be igual. En presente, ¿cuál es? ¿Cuáles son las formas in the present del verb to be? He is, are. Okay. Or we can say am, is, and are. Para que no vean que no cambia. O sea, solo es el tiempo o la forma de escribir. ¿Y cuál es el auxiliar que ocupamos para el simple present con otros verbos? Do and does. Do and does. It's easier, you know? Ya vieron que incluso es más fácil hacer oraciones en pasado. ¿Por qué? Porque solo me ocupa con el verbo to be, dos tipos de auxiliares. Y con otros verbos me ocupa solo un auxiliar, que es el did. O sea, es even easier, ¿ok? ¿Quedaron claras esas dos estructuras? The past of verb to be, the auxiliary did, the present of the verb to be, and the auxiliaries do and does. ¿Y está claro esto? Yes. Very good job. So, veamos. Si alguien, ok, hagamos alguna oración utilizando el past of verb to be and the auxiliary did. Algo que se les ocurra. A ver cómo estamos con el pasado. ¿Qué tanto recordamos del pasado? Make a sentence, please. An affirmative sentence, negative, or interrogative. Yesterday, I was see the rain. Okay, can you repeat that, Carlos? Yesterday was? I was, see. See, like this one? The rain. See, the rain, like this. Okay. In my house. In my house, very good. Mm-hmm. Any other sentence? Don't worry, estamos para ver cómo que tanto estamos con este tema, qué tan avanzados estamos con el simple past. Who wants to make a sentence using the auxiliary? Auxiliary did. Don't be afraid, no tenga miedo de equivocarse, que las correcciones las hacemos aquí entre todos. Okay? If not,
Let me see. Gustavo, do you want to participate? Make a sentence using did. Hello, Gustavo. O una oración en pasado, lo que se nos ocurra. Remember actions that finished in the past. Ya terminaron en el pasado. What did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? What did you do? I was see. I was see. See, like this, okay. A movie. Okay. In the night. Bien, ¿alguna corrección que quieran hacer? I watch. Ah, watch. Instead of see, watch. Yes. Okay. I was watch. Okay. Great. Excellent. Gracias por atreverse a participar. No tengan miedo. Don't be afraid. Okay. Si se fijan, ¿qué les dije? Podemos tener oraciones o solo con el verbo to be y luego un verbo o solo oraciones que lleven el verbo conjugado en el pasado. ¿Qué pueden ver acá? Yesterday, me gusta esa expresión porque nos indica que fue ayer. Terminó ya la acción. Yesterday, I was. Y luego decimos un verbo en presente. I was see the rain in my house. ¿Cómo podríamos corregir esta? Yesterday I was see the rain in my house. How would you correct this sentence? ¿Qué harían para corregir? What is the past of the verb see? Yes, Gary? Or who was? I don't know. I was seeing the rain in my house. I was seeing. Muy bien. Vale, vamos con lo que Gaby dijo y luego vamos con lo que me dijo Jorge. Si se fijan, I was seeing. El ing me convierte inmediatamente la oración en una acción progresiva. Entonces, no es progresiva. Estamos hablando de cosas que terminaron totalmente en el pasado. Entonces, seen no es una opción. ¿Alguien por ahí me dijo? I saw. I really like this one. Look, I saw the rain in my house. Tal vez otra corrección que haría. At my house, in my house. Dejémoslo así. I saw. Miren ahora sí. Terminó totalmente. I saw the rain. Number two, I was watch a movie. ¿Cómo corregiríamos entonces la segunda? ¿Qué modificación haría? What would you correct? Watch. Ah, what do we add? Y did. So, can I say I was watched a movie in the night? Sure, but the auxiliary verb. In the case, the second verb is, no sé cómo decir, normal, forma normal. O sea, que quede en presente. In a regular form, regular, yes. Look, I have the past of verb to be y también tengo un verbo en pasado. Entonces, esto no se puede porque estaría mezclando. Miren que estaría mezclando ambas formas del pasado en una sola oración. Entonces, yo decido si ocupo una, o si yo vengo y ocupo la otra forma. Entonces,
¿Cómo corregimos esto? ¿Qué le quito? ¿Cuál de las dos formas le quito? It was. Was. Now we have a sentence in the past. En otra corrección, recuerden, in the night, o cómo decimos? At night. At night. In the morning, in the afternoon, pero en la noche decimos at night. At night, at midnight. At night. Very good. Super. Ahí está. Ok, so, si andamos bien, aunque recuerdan, recuerdan todavía verbos en pasado, and that's all right. So let me present. Remember that no vamos a mezclar ambas formas del pasado. Vámonos por la primera parte. Past of verb to be. For the verb to be, we have three different forms, okay? The affirmative, negative, interrogative or questioned form. And something that I want you to remember is that we need to have the verb agreement. Acuérdense que subject and verb agreement. Tienen que siempre usarlos de la forma correcta. No puedo decir I y después where, I where. No. Así que por eso se los dividí, para que sepan con qué sujeto va la forma del verbo to be en pasado. I was, he was, she was, and it was. We were, you were, and they were. How about the negative form? Okay, Jorge, help me out reading. Ayúdame a leer, Jorge. Negative form of the verb to be. Go, please. I wasn't. He was. Okay. She wasn't. It wasn't. It wasn't. Okay, continue. We weren't. You weren't. They weren't. And they weren't. Question form. Let me see. Another volunteer. Question form of the verb to be. Participate. At least reading. Por lo menos leyendo, participemos y luego nos vamos a los exercises. Go, please. Question form. Yes. Was I? Mm-hmm. Was he? Was she? Was it? Continue. Were we? Were you? Were they? Were they. Very good job. I don't know if you remember. En una de las clases practicamos la pronunciación de las formas en pasado y que tenían que pronunciarse en una sola sílaba. For example, these ones weren't. Weren't serían dos sílabas, tiene que pronunciarse en una sola. We weren't. We weren't. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Si no, pues lo traemos mañana para que lo practiquen. We weren't. You weren't. They weren't. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Remember that we are going to use the short form mostly when we are speaking. Casi siempre se usa cuando estamos hablando, but if you want to use the short or contracted form when you are writing, that's okay. Está bien si quieren también usarlo con la forma corta en la escritura. That's okay. ¿Qué más? Remember what I was mentioning. Lo que les estaba diciendo. No puedo tener un sujeto y un verbo que no le corresponde. Siempre tienen que estar de acuerdo. ¿Okay? A eso se le llama subject verb agreement. O sea que está el sujeto de acuerdo al verbo que yo estoy utilizando. Subject. Es parte de gramática. Pero es bueno que ustedes lo sepan. Porque puede ser alguna corrección. Okay? Subject. Verb. Agreement. ¿Qué significa? Que el sujeto está de acuerdo con el verbo que le corresponde. I cannot say he wear
They was. Incorrect, okay? I'm going to send you this information, pero igual, si pueden copiarla, that's all right. Y pónganla en esta forma que yo se las presento, para que sepamos agrupar los sujetos con el verbo, la forma del verbo to be que le corresponde, okay? This is what we are going to do. Let me ask you, what is the meaning of the verb to be in Spanish? What is the meaning of the verb to be in Spanish? ¿Qué significa el verbo to be en pasado? ¿Qué significa was and where? What is the meaning of that? Yo estuve. Ah, okay. Yo estuve o yo? Fui. Yo. No, perdón. Estuve. Okay, in the present. Carlos, en el presente sería yo soy o yo? Yo soy, él es, ella es, ajá, eso es, nosotros somos, tú eres, ellos son. Ajá, ser. ¿Y cuál es la otra forma del verbo to be? What is the other form or the other meaning? Estar, ser o estar. Yo soy o yo estoy. Él es o él está. Y si se fijan, es la misma estructura. So, let me ask you, ¿cómo voy a saber si significa él está o él es? ¿Qué nos va a indicar el significado correcto del verbo to be? What is going to indicate the correct meaning of the verb to be? In this case, the past of verb to be. ¿Qué me indica? Ideas, comments about this. Don't be afraid, tell me, what is going to indicate? ¿Qué me va a indicar? Ok, le doy una oración, let me see. Vamos a mi pizarra. I was. A teacher. At US, I was at home yesterday. ¿Cómo sé cuál significa ser y cuál es la que significa estar? O fui y estuve. ¿Qué me va a indicar? Si miren la estructura, I was and I was. Okay, comments. Ajá. El tiempo. El tiempo. Mm, okay, ¿algo más? El contexto. The context. Okay, Ivania, what is the meaning of the first one? The first one is yo fui. Yo fui. Ajá, continue. Yo fui what? And the second is estuve. Yo estuve. There we go. ¿Y cómo sé, Ivania? ¿Qué me indica? El contexto. El contexto, right? Yo fui maestra en la US. Yo estuve en mi casa ayer. Yo estuve en mi casa ayer. So that's it. Excelente, Ivania. Great comments. La misma estructura va a ser utilizada para ambas. ¿Qué significado? Yo fui o yo estuve. Lo que me indica es el contexto, porque creo que no tiene lógica. Yo estuve una maestra en la US. What's that? No, yo fui. Yes. Yo fui en la casa ayer. What is that? No, it doesn't make sense, right? Yo estuve en mi casa ayer. So this is something that, please, do not forget about that. Let's go back to the presentation. And look, I have some exercises here. And what do we need to do? We're going to complete these exercises using was or using where. And I'm going to ask for some volunteers, okay? Number one, please read the sentence and then complete using was or where. Vamos a completar usando was and where.
El primero que me aparece es Edenilson y luego Carlos Barrera con la número 2. Go, please. Number 1 is for you, Edenilson. Now Jane is at home, but last week she was on holiday. Okay, very good job. She was excellent. Number 2, Carlos. Today is raining, but yesterday it was sunny. It was sunny. Creo que es lo opuesto, ¿verdad? Yesterday was raining, but today is sunny. Pero muy buena, it was. Number 3, Ivania, go ahead, please. This year there is a jazz festival here, and last year there was a pop festival. Are you sure? Was or where? Where was where? I know you're telling. That's correct. Very good job. It was. Yes, don't hesitate. Estamos hablando de jazz festival. Está bien. No, quería saber si estábamos en jazz festival. Si lo reemplazamos por un pronombre es it. It was. Very good job. Gustavo y luego Samuel y luego Lorena y luego Jorge. In that order, please. Gustavo with number 4. Go, please. Today Mr. Brown is at work, but yesterday he was ill. Very good job. Do you know the meaning of ill? ¿Saben qué es ill? No. I don't have a little idea. No? A synonym is sick. Ill and sick. ¿Saben qué es sick? No. Enfermo. Yes. Tampoco. Famo. Enfermo, entonces sick enfermo. And ill es lo mismo. Ill, ya ven, tenemos una nueva palabra, ill. I am or I was ill. I was sick. Today Mr. Brown is at work, but yesterday he was ill. Number 5, go ahead please, Samuel. This day there are house herd bug and Hundred years ago, there were trees. Very good. Where? These days, there are houses here. Estos días hay casas acá, but 100 years ago, there were trees. Wow. That's all right. Go ahead, please, Lorena, and then Jorge. Number 6. I don't know if she's there. If not, go ahead, please. Oh, yeah, Lori, go ahead, please. I guess you're mute. Ay, Lorenita. Jorge, go ahead, please, number 6. Okay. Today I feel fine, but yesterday I was in the bed all day. Wow. Excellent job. That's all right. Who's next? Yanira and then Lupita. Seven. Mm-hmm. My mother is a manager now, but she was just a shop assistant last year. She were or was? Was. Okay. Are you sure? Where? My mother is a manager. Where? Why where? She was or she were? No, was.
Was, excelente. Así es la actitud, Janina. Was. Was, teacher. Was, no, ok, excelente. Ya estoy no aquí. Duden, no duden. Ok. Ajá, ¿qué se me había hecho? Ay, lo siento, ahí estaba con un clientecito. Ok, don't worry, no se preocupe. Vaya, ya, ya la siguiente es la suya, pero ahorita vamos con Lupita. Lupita, go ahead. Today is Saturday and we are at home, but yesterday we were at school. Ok, creo que se les hizo muy fácil ese ejercicio. La cero dice, today I am happy, but yesterday I was sad. Si se fijan, todos, o sea, tuvieron correcto el subject and verb agreement. ¿Cómo estamos con esto entonces? ¿Cuándo saber cómo ocupar was y cuándo ocupo where? As you may see, are these affirmative sentences, are these negative sentences or interrogative? What is your opinion? Negative, affirmative. Affirmative. Okay, do you see any negative or interrogative sentence? No. No, right? So it's very easy when we have affirmative sentences because you already know if you're going to use was or where. Y también es mucho más fácil cuando pasa eso, miren, que me dan el sujeto, she, it. Creo que dudamos un poquito más cuando ya no viene como pronombre, sino viene como un nombre, ¿ok? Teacher. Pero ahí ya está, ¿ven? Yo ese lo había practicado y una forma que siento que me ayudó bastante como para entenderle así de preguntas, negaciones y respuestas, es agarrar la misma oración y estar convirtiéndola. Entonces tal vez pudiéramos hacer algo así. Yeah, we still have time, you know? Sí, 5 minutos. Vamos a dejar, si se fijan, tenemos para mañana ejercicios ya prácticos. Por eso les preguntaba. Si alguna negativa, afirmativa, no. Veo que todos sabemos ya identificar. All of them are affirmative. In other words, ¿cómo convierto entonces esta oración en negativa? Let me see. Vamos a ver, Lorena. It's your time to participate. Number one. Ya no decimos she was on holiday. Tenemos que decir que no estuvo en holiday. Go please. Make negative this sentence. No, John is at home, but last week they wasn't. She wasn't on holiday. Very good job. She wasn't on holiday. Rita, number two, please. Today is raining, but yesterday it wasn't sunny. Very good job. Ivania, once again, number three. Okay, sí, la misma. This year there is a jazz festival here, and last year there wasn't. Okay. A pop festival. Very good job, Alberto. Number four. These days there are house. No, perdón. Today. Mr. Brown is at work, but yesterday he wasn't ill. He wasn't ill. Very good. Carlos, number five. This day there a house here, but 100 years ago, there were three. Very good job. There weren't three. Gabriela and then Edenilson. Continue, please. Today I feel fine, but yesterday I wasn't in bed all day. I wasn't in bed. Very good. Edenilson. Teacher is correct. Manager's escrito. Managers. You know, this is like another form.
Lo más común es okay. Manager. Manager for girls and for boys. More simple managers, but it's valid yes. Managers. Yes, it is. It is. My mother is a manager now, but she wasn't just a shop assistant last year. Last year. Very good job. And the last one, Janira. Go, please. Today is Saturday and we are at home, but yesterday we weren't at school. At school. Very good job. So, excellent. You know, managerist. Esto quizás se ocupaba mucho cuando queríamos hacer distinción entre hombre y mujer, manager, managerist. Pero ahora sí, podemos decir manager para ambos, men and women. Okay. Mm-hmm. Managers, creo que es más común escucharlo, hombres y mujeres. No hay como distinción. Ya está como esa igualdad en el título. Very good job. Ok. Let me go back. Le voy a enviar esta captura de pantalla ahorita al grupo. Preguntas. Tenemos preguntas con el past of the verb to be. ¿Quedó claro cuándo usar la estructura? ¿Quedó claro en la comparación del simple present y el simple past? ¿Sí? ¿O preguntas? ¿Algo que quieren que veamos mañana? Nos faltó las interrogativas todavía. Where is it? Questions, comments? No. Si no, le vamos a traer más no, difícil mañana. Estos ejercicios muy fáciles. ¿Cómo lo sintieron? Yo creo que es muy básico esto, ¿no, teacher? Too basic. Queremos otro tipo de ejercicio. Ahí está. Okay. Check your WhatsApp. There you're going to find this one. Le voy a enviar también el cuadro con los, ahí está, las formas del verbo to be. Okay, class, if you don't have questions, tomorrow we are going to continue with this topic. And also, ahí sí, creo que aquí todo fácil porque es simplemente el verbo to be. Cuando viene la diversión es cuando vamos con los pasados de los verbos. Ahí nos vamos a dar gusto recordando pronunciación, cómo se escriben los verbos en pasado, cómo hacemos oraciones y todo eso, ¿okay? Así que si todavía tienen el listado de los verbos en pasado, pues vayamos buscándolo porque sí, lo vamos a usar bastante. ¿Okay, class? Thank you so much for coming, for joining this class today, for participating. Don't forget to practice, okay? We are going to continue tomorrow. Bye bye, class. Nice to see you again. Have nice a good to afternoon. See you too, teacher. Bye bye. Have a great afternoon. Teacher. Bye bye, teacher. 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 Take care. Take care. Bye bye. Bye.